¿En qué estás pensando? Sí, te descubrí. ¿Estás pensando algo que te preocupa? ¿Todo el tiempo hay preocupaciones en tu cabeza dando vueltas? ¿O tal vez estés pensando algo lindo? Bueno, vos sabés que cuando vienen preocupaciones, cuando vienen angustias, dolores o tristezas a nuestra mente, el objetivo que tienen es instalarse en nuestra mente, que se queden ahí a vivir. Y lo primero que tenés que hacer es desalojarlos. Sí, desaloja a esos pensamientos que no te traen ningún beneficio. Decile, hasta acá llegaron. No podés permitir que sigan viviendo en tu mente, porque lo que quieren esos pensamientos es sacarte del enfoque de Dios, que no te enfoques en Dios y en lo que Dios va a hacer. Por eso cuando venga un pensamiento negativo, decile, se te venció el contrato, no podés más vivir en mi mente. Y enseguida metete en el espíritu. El espíritu es ese lugar profundo que va más allá de todo dolor, más allá de todo fracaso, más allá de todo pensamiento negativo. Y cuando te metas en el espíritu, decile, Señor, vos me prometiste que me ibas a acompañar. Pase lo que pase, cualquiera sea la ola que venga desde afuera o desde mi interior, vos estás ahí, me prometiste darme la mano. Nosotros sabemos que lo más importante no es el fracaso, sino que el Señor camina con nosotros en medio del fracaso. ¿Para qué? Para darnos la victoria. Y vas a tener la victoria en el nombre de Jesús.